abrir este bloque porque de eso va a tratarse la nota. No de gatos voladores, de gatos específicamente. ¿Sí? No. Bienvenida, Maggie. Hola, Maggie. ¿Cómo estamos? Un placer tenerte. Bueno, Maggie, nuestra veterinaria, nos acompaña siempre para sacarnos todas las dudas sobre el cuidado de nuestras mascotas. Pero hoy no vamos a hacer referencia a los perritos, por lo general es el tema que más tratamos, ¿no? Porque específicamente vamos a hablar de los gatos, de los felinos, de los hermosos michis que tenemos en nuestros hogares y la mejor manera para cuidarlos. Estaba como en auge o claro, lo más común y mucha gente empezó a tener gatos y estos gatos hay que tratarlos de una manera diferente, ¿sí? Uh-huh. Hay que comprender que son individuos totalmente diferentes y tienen comportamientos y necesidades particulares. Uh-huh. Para evitar el hecho del rechazo por parte de las personas porque el gato lo rajuña, porque tiene agresividad. Mucha gente que directamente les tiene miedo. Les tiene miedo porque han tenido muchas malas experiencias en su vida, ¿sí? Entonces, hoy en día que lo intentan introducir a su familia o a su vida cotidiana, se encuentran con limitaciones pensando que es como meter un cachorrito en la casa, claro, y no es lo mismo. Tenemos que entender que provienen de universos totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Hasta hace un par de años atrás nos educaban a los veterinarios como que el perro y el gato está bien. Un perro no era un gato, era el concepto, pero nunca hablaron de una práctica cat friendly o de una clínica cat friendly o de un consultorio cat friendly en el cual es específico para el manejo de los gatos. Son muy poquitos hoy por hoy los veterinarios, Maggie, que quizás están especializados en gatos o una clínica veterinaria donde exclusivamente los traten a ellos, como que siempre han estado en un segundo plano, ¿no? Sí, porque como la gente tiene el concepto de que el gato es independiente y el gato solo se maneja y que el gato nunca se enferma, que el gato es imposible llevarlo al veterinario porque me rajuña, porque no lo puedo meter dentro del bolso, porque cuando llego a la veterinaria se porta mal y lo rajuña al veterinario, el veterinario no lo puede atender. Todo eso es por lo cual se ha creado esta especialidad en felinos, ¿sí? Claro. En la cual hay pocas clínicas cat friendly propiamente dichas, sí, acá en Mendoza hay una, en el resto del país hay en las principales ciudades hay alguna, y lo que tenemos por algunos otros, por ejemplo, son sectores cat friendly. Por ejemplo, en la veterinaria tenemos un sector específico para los gatos, en la cual tienen una sala de espera específica y un consultorio específico en el cual no entran otros animales. ¿Sí? ¿Implica algo más que sea una sala de espera para ellos dedicada? En realidad lo que necesitamos es que el gato no esté en contacto con el perro, ¿sí? Y que en el ambiente donde está el gato no haya olor a perro. Sí, ¿es que se puede armar un lío allí mismo en la veterinaria? No, el gato debería ir, hoy en día también es educar al propietario que tiene que llevar el gato en una transportadora. En la cajita, En la cajita, en una transportadora, con un montón de cosas que nosotros hacemos previo a la visita. Nosotros tenemos que formar al propietario para que él sepa cómo llevar al gato, porque si a mí me traen al gato adentro del auto, desde las aceras hasta la ciudad, con calor adentro del auto, nervioso, lo bajan, lo tironean y lo meten adentro del consultorio y me dicen: doctor, atiéndalo. Claro, vos no sabes si tenés un tigre, una pantera o un gato. Exactamente. Y no solamente eso, me lo traen en ayunas para hacerle un análisis de sangre y ponerle que le podamos sacar sangre. Hay un montón de variables dentro de la analítica sanguínea, que es para el diagnóstico de enfermedades, que no las podemos tomar en cuenta porque el gato viene recontra mil estresado. Entonces, todos esos valores no son realmente fiables. ¿Sí? Y esto pasa, Maggie, porque capaz que tenemos súper escuchado tips de entrenamiento para educar la conducta de nuestros perros, que poner el papelito de diario para cada pisque, tantas cosas hemos escuchado de los perros, pero los gatos realmente nada. Es como, bueno, le doy de comer y que el resto del día haga la suya. Exactamente. Bueno, todo eso tiene que cambiar y por eso estamos acá, para decirle a la gente que existe una posibilidad de vincularse con el gato de otra manera, sí, pero que tiene que ser una parte de formación del propietario, de adaptación de la casa y de conocer al veterinario y saber si en ese lugar hay una posibilidad de atenderlo de una manera diferente. ¿Sí? Perfecto. Cambia mucho el tema de que el gato esté en un lugar tranquilo, las luces del consultorio son mucho menos fuertes, se tiende a tener una música suave, el uso de feromonas, que es algo que está en auge y que tiene muchísima utilidad, pero sobre todo que el animal llegue a la clínica veterinaria tranquilo, ¿sí? No en esa vorágine de que el propietario tiene miedo, entonces el gato le transmite el miedo y encima el forcejeo, ¿sí? Entonces es mucho de
dar a conocer todas estas posibilidades y cómo cambia la consulta y frente a todos estos cambios, que es enorme. ¿Sí? ¿Cómo hacemos, Maggie, para modelar quizás la conducta o el carácter de nuestro gato si es que lo tenemos desde chiquito? Buenísimo. Los gatos tienen una adaptación, digamos, o vínculo, estrechan el vínculo con el ser humano hasta los 2 meses de edad. ¿Sí? Entonces es muy importante que ese gatito tenga buenas experiencias con los seres humanos hasta los 2 meses. Okay. Se sabe también que gatitos, por ejemplo, nacidos de madres que han tenido una gestación muy estresante, también tienen una característica o se les afecta un poco el carácter por el estrés que sufrió la madre durante la gestación. Vienen con un temperamento ya de base. Más elevado. Si el gato nació y está en la calle y ha sido criado en una acequia por otros gatos que lo atacan, por la gente que le tira cosas, que los echa o lo que sea, esos gatitos también tienen. Entonces la idea es que hasta los 2 meses el propietario, la persona que va a adoptar un gatito, aprovechemos ese tiempo para que ellos absorban todo el amor y el manejo posible. Tocar la panza, tocar las patitas, enseñarles a dónde tienen que hacer pis y caca, mostrarles el tema del juego, brindarles un ambiente que sea favorable para ellos, para que ellos empiecen a desarrollar una confianza que hoy en día a veces que no tienen. Y ¿sí? Por ejemplo, mencionabas lo de dónde tienen que hacer pis y caca. ¿Algún tip, alguna pauta que puedas dar? Porque para algunos debe ser imposible y ya deben estar cansados, viste, que dicen que no, que los gatos hacen pis en cualquier lado, que te hacen pis todos los sillones, todos los muebles. Lo primero, partiendo de una base de un departamento o una casa chica con un solo gato, es una cosa. Ya cuando tenemos más de un gato y acceso al exterior es otra, ¿sí? Pero vamos a lo básico común. El gato dentro del departamento tiene que tener acceso a una cajita sanitaria, las piedritas, que tienen que ser acorde al tamaño del gato, ¿sí? Vienen de tamaño. Entonces, cuando son más pequeños, tener más pequeñas, si tenemos un gato de esos mucho más grande, necesitamos una caja sanitaria más grande. Bien. ¿Sí? Se recomienda 1+1, hay veces, o sea, con un gato en la casa tener 1 o 2 bandejas sanitarias como para algo espectacular, ¿sí? Permitirle al gato tener un lugar donde se esconda o donde se pueda refugiar, ¿sí? Para que él, por ejemplo, si a veces no le pinta interactuar con otras personas que van a nuestra casa, tengan la posibilidad de refugiarse. Claro, y desde ahí, listo. Decidir ellos si vincularse con los seres humanos o no. ¿Sí? Claro, no hay que forzarlo nunca, ¿no? Que quiero alzar al gatito, que lo quiero agarrar a toda costa. Si veo que se resiste, lo dejo. Y hay alguna forma de acercarse o generar vínculo cuando el animal ya es más grande. Por ahí ves que lo ves como un poco indiferente, intentás, pero ahí nomás ataca. Claro. ¿Qué puede hacer para tampoco invadir su espacio? Eso hay que respetar mucho los tiempos del gato, ¿sí? Bien. Entonces, y tratar de, por eso es como tan específico, porque uno hace una lectura de cada individuo, gato en particular, si es hembra, si es macho, si lo han adoptado de chiquito, de mediano, grande, si está enfermo o no está enfermo, y también cuál es la mecánica o cómo se distribuye la familia, ¿sí? Si es una persona sola, con chicos y un montón de cosas. Pero bueno, siempre lo fundamental es que no todos los gatos son iguales, que su temperamento va cambiando a través de que pasa el tiempo, ¿sí? Que los cambios de temperamento como muy repentinos pueden ser síntomas de enfermedad. Entonces que no se tienen que tomar como que el gato se volvió loco. Claro, o que prestar ahora, atención ahí. Exactamente, ahora me hace pis en la cama, me hace pis arriba de la mesa, el me hace pis en el baño. ¿El gato puede tener rabia? El gato puede tener rabia. Bien. Que lo hablamos el año pasado, en el cual por eso esos comportamientos que se llaman outdoor, que es el gato que puede tener acceso afuera, hay que tener mucho cuidado y tener la vacunación antirrábica al día. ¿Sí? Claro, porque los gatos, muchos hacen la suya. Total. Están en contacto con muchos otros felinos, con un montón de cosas y pueden traer enfermedades incluso a la casa. A la casa. Ojo con los más chiquitos también, ¿no? Exactamente. Por eso también en el tema de una casa cat friendly o un hogar cat friendly que se llama, lo que nosotros recomendamos como veterinarios es que el gato sea indoor, ¿sí? Adentro de la casa. Evitemos. Evitar la salida al gato al exterior. Pero esto no es porque nosotros seamos caprichosos como veterinarios, sino que la mayor parte de las enfermedades que pueden recibir los gatos y padecer los gatos están por peleas con otros individuos que no tienen una vacunación o que no tienen un plan sanitario, que están fuera. ¿Sí? Muy entonces, importante castrarlos, ¿no, May? Castrarlos, plan de vacunación al día, desparasitación al día y el mínimo contacto con gatos que no sabemos cuál es su estado sanitario. Claro. ¿Y no les afecta el hecho de no salir, por ejemplo? Porque mucha gente por ahí piensa, lo tengo en un departamento, pobrecito, en una casa chica, el balcón, pobrecito. Pero si se acostumbra a ese hábitat, no pasa nada, no le trae consecuencias no salir. Eso hay que entender que el gato puede llegar a ser un gato que esté en una comunidad con otros gatos, ¿sí? Pero normalmente son animales solitarios, ¿sí? Que les gusta tener un territorio en el cual ellos se sientan seguros y que se puedan mover en ese territorio tranquilamente. Entonces, si nosotros lo dejamos en nuestro departamento,
Y empezamos otra de las de los pilares, digamos, de un hogar cat friendly, es la posibilidad de interactuar con el propietario y tener juegos en el día, bien, tener juguetes en la casa, ajá, tener rascadores, tener feromonas, tener lugares donde ellos se puedan esconder. Todas esas cosas para el gato es fundamental, sí, y disminuye muchísimo el estrés. Entonces, pensar que el gato se estresa porque está dentro de la casa encerrado es como un error de concepto hoy en día, ¿sí? Bien. Bien. Nosotros tenemos que hacer algo para enriquecer el ambiente de nuestro gato. Claro. No es que lo tengo que sacar a pasear y todo eso. Que con el perro no estamos tanto. No, no. Puede existir el gato que le guste pasear y el gato que lo podamos adaptar o a una mochila o a un pretal, ¿sí? Uh-huh. Y que ese gato puntual le guste hacer eso. Claro. No es la normalidad. Bien. Y no es lo que tenemos que apuntar. Hay gente que llega a la vete con un gatito chiquito y me empieza a preguntar cómo hago para llevarlo al parque. Y quizás no lo puedas llevar nunca al parque. No le pinta ir al parque. O quizás sí, y sea el gato más simpático. Hace poco, y paseador. Hace poco estuve de vacaciones y iba caminando por las callecitas y adentro de un local de estos lleno de gente turístico había una chica con un gatito con el pretal y la correa. El gatito estaba sentado así mirando lo que la chica hacía. Y yo dije, ojalá eso pasase más seguido. Y el tipo estaba chocho, pero bueno, es uno... Quizás en 10.000 gatos que puede llegar a pasar, claro, eso. Normalmente, May, no están los gatos que te atacan porque sí, ¿no? Porque ese es otro mito que, no, mejor no me acerco porque me puede llegar a saltar. Y en caso de que yo tenga un gato que es bastante agresivo, ¿cómo, sí, hago capaz que para bajarle ese comportamiento? Porque cada vez que vienen visitas a mi casa, por ejemplo, o alguien lo quiere tocar... Pega el manotazo. ¿Cómo puedo actuar frente a esa situación? Bueno, esto volvemos a repetir. El tema del enriquecimiento ambiental, el tema de tratar de educar al gato desde chico. Y si ya tenemos un gato que es agresivo, de por sí, entender que el gato es agresivo y lamentablemente no llegamos a tiempo para poder modificar su conducta. Bien. ¿Sí? Siempre permitirle al gato que las personas no invadan su territorio. Claro, si él, ¿sí?, se quiere acercar, buenísimo. Pero exactamente. Si no... Tenemos los otros que a veces están debajo del sillón o detrás de la cortina, que a veces, sí, también nos rajuñan. Pero bueno, hay que tratar de... La agresividad en el gato podemos bajarla mejorando la interacción con ellos, dándole mayor ejercitación, bien, introduciendo feromonas en el ambiente. ¿Cómo para es eso? Las feromonas son... los gatos se comunican a través de olores, ¿sí? Bien. Tienen varios puntos en el cuerpo donde se transmiten feromonas y unas son como las de las amigables, por decirlo, la del vínculo. El de frotarse, viste que se frotan por, sí, las mesas. Las piernas. Se frotan. Bueno, eso no es que el gato es gato, sino que tiene en su cara pequeñas glandulitas las cuales secretan un olor específico de cada gato, ¿sí? Ah. La medicina veterinaria ha logrado captar esas feromonas y reproducirlas de manera artificial. Mira. Entonces, hay opciones de spray o hay opciones de enchufe o hay opciones de que vienen sustancias con feromonas en, sí, las cuales somos amigables. Ah, entonces, como que le generas un ambiente, como el perfume ambiente el que ponemos. Exactamente. Me encanta. Son como hormonas chill, como para que el gato entienda que, exactamente, que es un ambiente cómodo. Y eso se consigue en las veterinarias. Se consigue en las veterinarias, se consigue en las plataformas virtuales, bueno, se consigue en todos lados. Hay que ver las marcas y que, ajá, realmente sean buenas. ¿Y tiene un olor bastante fuerte, digo, para el ser humano? ¿En realidad es invasivo a la casa? El que es enchufe ni se siente como el de los mosquitos, por, ajá, ejemplo. Sí. Y el que es el spray tiene un olor en un principio que a mí me encanta puntualmente, pero es una cuestión particular. Bien. Pero se hace una rociada y tiene una duración de 4 horas aproximadamente. ¿Y dónde es oportuno tirarlo? ¿Qué sé yo? ¿Al aire o colocarlo en un mueble en específico? El spray se usa para tratamientos específicos. Por ejemplo, el gato te rajuña el sillón, está bueno echar el spray en el sillón para que él entienda que no tiene que seguir marcando. No es su enemigo. Es buenísimo ese dato, en realidad ellos tienen feromonas también en sus garras y es un comportamiento habitual del gato arañar, ¿sí? Entonces nosotros también tenemos que entender que hay que respetar ese, claro, ese comportamiento. Y brindarle quizás un objeto para que él lo haga. Existen ahí rascadores y sal, de cartón, de madera, de lo todo que sea. Lo podemos fabricar incluso nosotros mismos. Exactamente, manuales. Y si nosotros encontramos, por ejemplo, que ellos están muy atraídos por un sillón para rajuñar, probar con feromonas, probar con cambiar el material del sillón. Ponerle una funda. Y claro, ponerle una funda, ponerle un protector. Vienen unas cositas de madera, esquineros que son maravillosos. Ajá. Pero no lo que tiende a hacer todo el mundo de dar en adopción el gato, claro, de abandonar el gato. No, nunca la solución. O pegarle, sí, al gato, gritarle al gato, mojar al gato, porque todas esas cosas son agresiones contra ellos y ellos no las entienden como una corrección de, claro, comportamiento, ¿sí? No es como el perro. Maggie, para, antes de que termines, Clarita, quería consultar que nos escribió Viviana Díaz, una televidente, que nos pregunta, no sé si ya hay estudios específicos, sé que lo hemos hablado, pero ¿el gato puede contraer COVID?
¿No se sabe todavía? Habíamos hablado de que puede contraer el COVID, de que tiene una sintomatología como corta y que es autolimitante. ¿Qué significa esto? Que hay ciertas patologías que uno puede tenerlas, pero se autolimitan en el individuo, ¿sí? No contagios. Perfecto. No es el caso del COVID, en el cual se reproduce en nosotros, nos genera una enfermedad y además nosotros contagiamos. Claro. ¿Sí? Hay ciertas enfermedades en las cuales son autolimitantes en el individuo, ¿sí? No se ha demostrado hoy en día que se eliminen por estornudos, por secreciones nasales o por materia fecal de los animales. Bien. Sí tienen una viremia y por lo pronto no es necesario... No es peligroso para nosotros. Exactamente. Nada para preocuparse, tampoco la Nada salud para de, preocuparse. Del animal. Lo habíamos hablado la otra vez en el hecho de que de acá que el gato, reconocen que el gato está medio decaído, lo llevas al veterinario, el veterinario hace el estudio, ya la viremia pasó, el gato la recuperó y nunca nos enteramos si tuvo COVID o no tuvo COVID. Claro. Esa es la situación. Anímense a tener un gatito. Hay que sacarse los prejuicios porque son los bichos más amorosos y hermosos que existen en la vida. No se van a arrepentir. Hoy usted es fanática. Tiene su gatita. Ahí ¿cómo está. Se llama? Coco. Coco. Beso grande. Mira. Seguro está viendo a la madre. Hoy en día, la última, si no tienen un veterinario que tenga prácticas cat friendly y quieren informarse, hay un montón de páginas, ya sea en castellano o en inglés. Perfecto. O lo que sepan o quieran leer para empezar a tener mayor información para la casa, ¿sí? Y tips en la casa para poder empezar a hacer cositas que van a mejorar mucho la calidad de vida de las personas y de nuestros gatitos. Y están las chicas de veterinaria. Claro, Bombay también, por supuesto. Están, a quienes les mandamos un gran saludo. Muchas gracias. May, placer como siempre gracias, tenerte acá con nosotros. A ustedes.